confesara con quién lo engañaba, la zarandeaba y se quería meter con sus ojos, se quería meter al interior de ella para encontrar una verdad que no existía. Y ella tan guapa y tan bella, era pretendida por un sinnúmero de patanes, de crápulas, de gandules. Uno de ellos, Álvaro de Alcántara, intentaba seducirla, intentaba hacerle regalos para así conseguir sus amores. En una ocasión en que ella se encontraba leyendo su libro de horas, introdujo a su domicilio y quiso hacerle un lujoso regalo, una bella sortija con bellos metales y colocarla en sus delicadas manos. Pero los gritos de ella trajeron a su celoso marido. ¡Lo de Acuña! ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién es él? No lo sé, no sé cómo... Seguramente me engañas con él. No sé quién es, no sé cómo entró a la casa. Te la ha dado. ¡Esa es la prueba! No tengo idea de quién es. No, no, no. Espera, no. Presa de la ira malinterpretó todo. Así el señor de...